Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana en Faro Político, comentarios y análisis de Crisol de sanfelipe.com. Bueno, pues una disculpa, hemos estado un poquito faltantes en la entrega de Faro Político, y ahí a veces incluso en el cambio de la misma página pues nos encontramos un poquito mal de salud. Y bueno, esto es por no hacerle caso al secretario de salud. Ya ve que difundimos ahí que había que tener cuidado al comer en la calle por estas altas temperaturas, que es difícil preservar los alimentos, y bueno, pues tenemos un fuerte padecimiento estomacal, pero bueno, ahí estamos echándole ganas y con el favor de Dios todo va a estar bien. Bueno, en esta mañana traigo un tema que pues tiene que ver con una nueva modalidad de hacer política. Esta tiene que ver con las nuevas tecnologías, o la nueva tecnología, que es la cibernética, junto con el internet. Hace unos días, unos cuantos días, Manlio Fabio Beltrones, quien es presidente del Senado y usted sabe, uno de los punteros en la búsqueda de la nominación del PRI a la presidencia de la República, que dicen que va a ser Peña Nieto, pero bueno, es de los que se menciona ahí fuerte y que es este factor de decisión, es gobernador de Sonora, hace su informe de labores el día 30 del mes pasado, hace su informe de labores utilizando la internet para que la gente le preguntara, que no fuera un diálogo como siempre, ¿no? Bueno, pues el ejercicio es bueno, es interesante, perfectible definitivamente. Y otro político de grandes alturas, presidente de la República, bueno, pues ha convocado a las personas a que le pregunten vía internet a través de un blog de la presidencia de la República, y bueno, pues mucha gente está participando en eso, y bueno, son los primeros intentos de hacer algo diferente, ¿no? Decía Albert Einstein que era de locos hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. Y bueno, en este sentido se están haciendo cosas diferentes. Pero bueno, pues en lo que se perfecciona esto, sí hay en el caso de Manlio Fabio, sí hay un grave error que cometió al utilizar a Televisa como plataforma, por un lado, y por el otro utilizar conductores, en el caso de Eduardo Salazar, que pues pueden tener sus virtudes y pueden ser buenos comunicadores, buenos presentadores de noticias, porque reporteros, bueno, yo ahí me reservaría un poquito, y me sería muy difícil explicarle lo fácil que es ser reportero de una gran empresa de comunicación como es Televisa. O sea, las oficinas de prensa le entregan todo el material hecho, y bueno, eso sería cuestión de prolongarse mucho, pero sí le puedo decir que la credibilidad en general de todos los comunicadores de Televisa está por los suelos. Y Manlio Fabio utiliza esa plataforma, utiliza a conductores de esa empresa, y bueno, pues en momentos el discurso, yo lo vi muy falso, el de Manlio Fabio, el tono de voz que utilizó. Sus asesores a lo mejor no lo están asesorando bien en ese sentido de comunicación social. Y por el otro lado, fíjese usted, el presidente de la República está haciendo este ejercicio, hay una gran respuesta, hay un cúmulo de comunicación que difícilmente va a contestar a todas. Dice que según el voto son las que va a contestar, ¿no? Entonces le decía yo lo que decía Einstein, y que bueno, pues me parece algo genial que lo haya dicho así, que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es de locos. Pues vemos, ¿no?, que pasó el gobierno del PRI al PAN, y lo mismo, en acciones públicas, en la forma de hacer política. Las llamadas giras presidenciales, acabamos de tener una, en donde pues es básicamente el mismo formato, pues yo creo que desde Luis Echeverría, ¿no? Entonces ahora, pues en una que requiere una comunicación directa el presidente, como estos diálogos que ha tenido con Sicilia y otras gentes, que ha sido muy interesante, y que ahí sí es la pauta de la diferencia, digamos, de Calderón, que cuando menos tiene unos chispazos, obviamente titubeantes y perfectibles, como le digo, pero bueno, finalmente es el principio de un cambio de cómo hacer política.
y la principal herramienta de la política pues es la comunicación, pero no la comunicación que dependa de un medio que responda a intereses, porque pues ahí tiene usted lo de los casinos. Responde a un interés en el sentido de que Santiago Krill le autorizó a Televisa, y bueno, el boom de los casinos se da justamente siendo secretario de Gobernación Santiago Krill, y ahora quiere ser candidato del PAN, y bueno, pues de qué forma le va a responder a la gente o le va a dar una explicación, porque pues eso lo sabemos, ¿no? Entonces, pues, las giras presidenciales, yo creo en el futuro deberían ser, a lo mejor irse por una semana a un estado, acudir a las comunidades chicas, grandes, pequeñas, a escuchar a la gente. Escuchar a la gente en reclamos tan sencillos como es de que aquí, por ejemplo, el centro de salud, y disculpe que insista yo en el tema, le dan cita al día siguiente. 24 horas después, si usted va con algún padecimiento, pues tiene que esperarse 24 horas para tener acceso al médico y a la medicina. Y luego escucha que dice el presidente, cobertura universal de salud, médico y medicina para todos, y dice, bueno, pues este señor es un mentiroso. A lo mejor no es él el mentiroso, a lo mejor el problema es esa distancia, esa separación que hay entre el discurso del político y la realidad que vivimos los ciudadanos. Entonces, pues, felicito, celebro este intento, esta nueva forma de hacer política de dos grandes políticas o políticos de renombre en nuestro país, y que bueno, pues en el camino irán perfeccionando cosas, y los políticos ojalá ya entendieran de una vez por todas que Televisa ya no es un referente ni es un referente confiable. La gente que usamos Twitter, que usamos la red en términos generales, las llamadas redes sociales, es por una necesidad de verdadera comunicación, con sus fallas y perfectible, también es cierto, pero ya las dos grandes televisoras o las grandes televisoras del mundo, yo creo que o cambian o están condenadas al fracaso, y esperando hacer lo mismo y esperan un resultado diferente. En fin, nuevas formas de hacer política hay en México. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.